Did you know that it's possible to see photos and private profiles on the Instagram? Now it is possible. It does not matter if somebody blocked you or if you do not have permission to see the profile. Throughout Insta Private Viewer, you will be able to share this. We created something exclusive that can help you to see the profiles private or look at easily. And the most important, with anonymity and security. With this way, you will have access to all content of the profile, photos, videos, and activities. To use these tools is very simple and fast. It is just following the instructions. Step 1. Access our search engine. Step 2. Report the code generated by your activator. This process is necessary to prevent robots from using our system. Step 3. Our system will validate the informed code. Report the username of the profile you wish to view. Step 5. Let our tool do all the work. Step 6. See the profile desired safely and anonymous throughout the link generated. And then, did you like it? Access now for free and get access to the private profiles of the Instagram you too. Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Emma del blog emmasaldierna.com y en este tutorial quiero enseñarte cómo poner un enlace en tu perfil o en tu biografía de Instagram, ¿ok? Si bien actualmente hace unas semanas, ahora puedes incluir hashtags y etiquetar otra página de Instagram en tu perfil, solo hay un espacio donde tú puedes pegar un enlace, ¿ok? Un enlace como este. Como en Instagram solamente nos deja poner un solo enlace, yo tengo una aplicación que se llama Linktree. Esta aplicación, vamos a darle clic para que veas, los envía, ¿ok?, a una opción donde les da varios enlaces, ¿ok? Por ejemplo, los envío al grupo de Facebook, a mis recursos gratis o hablamos, ¿ok? Bueno, si tú quieres utilizar esa, te voy a dejar el enlace debajo de este video, cómo usar Linktree para crear múltiples enlaces en tu biografía de Instagram. Te enseño paso a paso cómo crear esta cuenta en Linktree y poder crear esos enlaces, ¿ok? De esa manera en Instagram vas a poder tener un enlace, pero que al abrirlo les va a dar varias opciones a tus seguidores. Ahora bien, ¿cómo pegamos enlaces? ¿Ok? Puedes pegar cualquier enlace. Muchos de los que me escriben por WhatsApp quieren pegar el enlace personalizado de WhatsApp en su biografía de Instagram. Entonces, vamos a entrar aquí a editar el perfil, ¿ok? Y aquí en la parte donde dice website o sitio web es donde tienes que pegar tu enlace. No necesitas tener un sitio web. Cualquier enlace lo puedes pegar aquí. Ahora, si tú estás pegando el de WhatsApp, ok, yo te recomiendo, recuerda que es muy largo cuando tú lo creas, es algo así. Si tú lo pegas aquí, se va a ver muy feo, se va a ver recortado, no se va a ver completo, ok. Aquí en mi tutorial, en mi artículo, te doy una herramienta que se llama Bitly. Tú le das clic, creas tu enlace, ok. Creas tu enlace y solamente tienes que venir aquí y pegar tu enlace. Aquí le das clic en crear, pegas tu enlace. Vamos a hacer la prueba con este. Simplemente entras a Bitly, pegas tu enlace, le das clic en crear y te va a crear uno más cortito, ¿ok? De este tamaño va a quedar, no va a quedar tan largo como este, ¿ok? Así es que recuerda, por favor, te vas hasta abajo y aquí dice aplicación Bitly, le das clic, pegas ese enlace personalizado de WhatsApp, lo acortas y después vienes aquí a tu perfil de Instagram y aquí donde dice website o sitio web, lo pegas, ¿ok? Recuerda, no lo puedes pegar aquí en la biografía porque si lo pegas aquí, cualquier enlace no te va a funcionar. Cuando las personas le den clic, no los va a llevar a ningún lado.